Bueno, de los dos lados hay algunas afectaciones. Sin embargo, en Gonzalito no vemos tanto problema. Vemos más problema en San Jerónimo, en Hidalgo, Constitución, Morones Prieto. Es importante que estas obras se terminen lo antes posible para ver, pues realmente algunos negocios van a seguir siendo afectados porque el cambio de circulación, un puente que nace antes de tal o cual negocio también tiene afectaciones finalmente. Esperamos que sea lo menos posible y insisto que las autoridades deben de llevar a cabo un estudio de impacto a estos negocios que normalmente salen perjudicados. Tenemos también obras en Luis Cortines con Félix Gómez y Félix Gómez con Chello, que son obras que también están teniendo o están generando afectaciones a los negocios. Que ya para las próximas obras pues sean tomados en cuenta estos Sí, negocios. tenemos que estar impulsando esto. Desafortunadamente, pues como les comento, algunas obras se llevan a cabo en base a intereses políticos o de imagen o de sobresalir o de vaya, quizá esperarse 2 o 3 meses en lo que sea tome una mejor decisión fuera más importante para la sociedad, para la comunidad, pero no así para las cuestiones políticas.